thoughts are spinning round in my head. I pause, hold, sit down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know. Bueno amigos, el primer punto, ya estamos en el área de salida, aquí en el muelle fiscal. De hecho nos traen de la oficina, para que sepan más o menos, nos van a traer hasta donde es la embarcación. Entonces ya venimos aquí, miren, todo, toda la gente dispuestas a la aventura del día de hoy. Entonces ya saben amigos, pregunten, reserven, aquí les voy a poner todos los datos de la reservación. Y vámonos, acompáñenos en este increíble recorrido. Estamos aquí en nuestra increíble embarcación, miren, está muy bonita, cuenta con baño, con cojines, chaleco. Empezamos lo que es el recorrido. De hecho, me tuve que quitar el sombrero porque va a salir volando. O sea, en el recorrido de hoy vamos a hacer primero una parada en Balandra. Vamos a estar aproximadamente unos 20 minutos. Nos vamos a tomar la foto ahí en el logo Balandra y todo. Y de ahí ya nos vamos a ir a lo que es la isla. Vamos a hacer el recorrido completo. Vámonos. Bueno, bien amigos, pues tenemos una sorpresa ahorita saliendo aquí de la Bahía de La Paz. Bueno, todavía estamos en la bahía, de hecho, nos encontramos una familia de delfines. Ahí los estuvimos viendo. Cuando vengan al tour va a ser casi segurito, casi seguro que van a ver delfines, porque como les comentaba, aquí en la bahía casi siempre andan muchos delfines. Entonces ahora sí, vamos al recorrido hacia Playa Balandra. They all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. Cause we got love. Pues miren, vean la claridad del agua. Como les estoy repitiendo mucho porque estoy asombrado. Y ahí está el hongo Balandra. Aquí venían todos los acompañantes del paseo, todos los que reservaron con nosotros. Y pues yo me vine a hacerles el video para que salgan de todas sus dudas y vean que está increíble este paseo, amigos. ¿Verdad, Frida? Sí. You wanna get to me close, why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can. Amigos, esto es un paraíso. Playa Balandra, una de las playas consideradas más bonitas del mundo. El día de hoy estamos aquí visitándola. Aquí está, de hecho, hoy está especial el día porque no hay ni gente en la playa hoy. Hoy está increíble. Vamos a seguir el recorrido del tour. Estuvimos aquí en Playa Balandra. Recuerden que pueden reservar con Explorando con Sergio Vázquez Tours. Ahí la Esther los va a atender para que tomen estos increíbles tours. Pues para que ya los vean y digan, bueno, este es el que vi, ese es el que quiero y ese es el que me gusta, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor, bueno, sé, pero les recomiendo el de nosotros y lo estamos filmando para ustedes, para que se vengan a los seguros. Así que llamen ya. Están los precios muy accesibles, estamos dentro de la competencia, así que llamen. Fíjense que practicando la cita que venimos por aquí, esta playa que está aquí en un ladito Balandra, yo recuerdo, ya les he platicado, ¿no?
en los años 90s. Aquí en La Paz la consideraba, todos decíamos que era playa nudista, porque venía mucho, mucho europeo y eso, y ya ven que esos andan sin toples y andan así como vinieron al mundo. Bueno, en aquellos tiempos, no sé ahorita, ¿no? Entonces nos tocaba ver, pues sí, veníamos a sacar almejas y veíamos muchas cosas. Miren, amigos, ¿dónde estamos? Estamos en el famoso arco que está acá en... ¿Cómo se llama esta isla? ¿La isla? La Partida. En la isla La Partida, miren. Vamos a pasar por abajo del arco, miren nada más, qué chulada. ¡Wow! Esto lo pueden hacer en el tour, amigos. ¡Qué chulada, qué hermosura! No estamos en ninguna parte de otro continente europeo ni en cualquier parte del mundo. Estamos aquí en La Paz, California Sur. Disfruten este. Increíble. Miren. Voy a mover un poquito la toma hacia arriba. No, esto está increíble. Y déjenme decirles la claridad del mar. Que no voy a tomar la toma de abajo ahorita porque vamos viendo la ventanita aquí abajo de este increíble arco, amigos. La experiencia. Wow. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? Vean, les voy a presumir la claridad del mar, amigos. Ahorita pasó una tortuga por ahí, de hecho. Miren. Y ahorita vamos a ver una formación increíble. Aquí en el arco, en este, conforme se va moviendo la lancha, entre la ventanita, que se ve una lancha del fondo, Baja California Sur, miren. Bueno, la península de Baja California, ¿verdad? Ahí va, miren, ahí va. Pongan atención, ¿eh? Poco a poco se va a ir, vamos a ir llegando a la línea. Ahí está, miren. Uf. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Miren, pues ya aquí venimos en... ¿Te está gustando el tour? Sí, está increíble. Los lobos marinos y todo, ¿eh? Wow. ¿Cómo está padre para acá la isla? ¿Ya venido hasta la isla? Segunda vez. Ah, está chilo por acá, ¿no? Es increíble esto, miren. Ahí están todos los lobos marinos. Estamos en la guardería. Están todos los lobos marinos. Ahorita salieron al recreo. Después ya sonó. Ahí están en la... en la tiendita comprando sus sándwich, quesadillas, sabritas, chicles, palomitas, cacahuates. Aquí está toda la familia de los lobos marinos. Oye, qué padre se escucha, ¿eh? Sí. Wow.
A mí me ha tocado venir cuando puedes nadar con ellos y está increíble, ¿eh? Pero ahorita pues miren, está lleno de crías. Miren, pero lo que me gusta bastante este tour es los paisajes, los lugares que hay que visitar. Está increíble, yo por eso les estoy recomendando y me tomé la tarea de venir a tomar este tour para presentárselos a ustedes, pues para que reserven el tour más exclusivo, pues más exclusivo y más, uno de los más completos para todos ustedes, amigos. Entonces ya nos vamos a mover de aquí. Wow, llegamos hasta los islotes. Llegamos a lo que es la playa Ensenada Grande. Ya nuestra guía Yubióloga María. Vale. Nuestra guía Vale ya se va a meter. Ella va a ser la que nos va a guiar ahorita al snorkelear. Vamos a ver lo que son corales y algunas otras especies más. Y de aquí nos vamos a ir hasta la playita que está acá, que es Ensenada Grande. Y ahí vamos a pasar el día. Los que no se quieren meter al snorkelear, pues se van a quedar en la lancha y se los van a llevar a la playa para que no nos estén esperando aquí. Bueno, pues vámonos. Y aquí está la comida, miren, lo que tenemos el día de hoy es ceviche, sándwiches, fruta. Gracias. Aquí están las que son las sodas, los refrescos, papitas. ¿Mande? Ahí, ahorita vamos a pedir algo. ¿Es ceviche de qué? ¿De cochito? Es de lobito marino, bebé. De lobito marino, bebé, hombre. No, es de cochito. ¿Sí? De cochito, órale. Sí, cómo no, para el ceviche, sí. Entonces, ese cevichito, el que lo come, repite. Hasta que se acaba.
Es ceviche, sándwiches y fruta, ¿verdad? Hay frutita, tenemos salsa porque el ceviche no pica. Ajá. Hay papitas. Hay también crema de maní. Crema de cacahuate, mermelada. Mermelada. Y tenemos refrescos y mamuts de postre también. Y mamuts, ándale, un postrecito después. Más surtidos que el chedraui. Sí, no, hombre, sí. ¿Qué pediste este? ¿Un sándwich? A ver, tu sándwich de sabrita, me imagino. Ya sabía yo, aguacate, jamón, sabritas, todo ahí. Tú digo que una tostadita de ceviche. ¿Qué tal está? Excelente. No, pues yo ya voy a comer, porque si no... Miren, aquí las señoras ya tienen su refresco, esa ceviche. Hola. Y todo. Delicioso, delicioso. Eso es todo. ¿Qué le vas a poner a tu sándwich, Frida? Unos tostitos. ¿Tostitos? Ah, pues por ahí. ¿Un agua? Una coquita. ¿Una coquita? Aquí tiene, mire. Ahí va. Los postres de crema de cacahuate y mermelada, miren. Órale. Pues miren, ya voy a servir ya un cevichazo ahorita. Aquí las muchachas se sirvieron. Es crema de cacahuate y mermelada, ¿verdad? Ándale. Y la frutita, papitas para el sándwich. Bueno, vamos a servirnos. Miren, amigo, aquí traemos nuestra mesita de sandario. Es tan práctica que la puedo meter en mi mochila. Bien, bien práctica, la mesita se arma. Ahí está, bien, sandario. Nuestro cevichazo. Y pues miren, esta es la playita de Ensenada Grande, aquí en la isla Espíritu Santo. I was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said, let's leave now. Bien, nada más, amigos. Esto es un paraíso. Ven el. Ahí anda la Frida. ¡Frida! Vean el color del mar el día de hoy. Vean. Padrísimo, De hecho, miren, aquí es el punto exacto donde llegan todas las embarcaciones. Es la hora, de hecho. Para comer, para estirar los pies, relajarnos. Aquí viene la tremenda Frida. Frida, ¿te está gustando el tour? Sí. ¿Lo recomiendas mucho? Sí. Sí, ¿verdad? Está padrísimo, vean las formaciones rocosas. Ahorita les puse un montón de tomas en el camino de todas las formaciones rocosas que hay. Y ahorita pues ya estamos aquí en el... Así que en el agua. In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Will I find what is wrong about the way I treat my kind? Where's the love? Aquí terminamos la estancia en la playa Ensenada Grande. Y ahora sí ya vamos a agarrar camino regreso hasta la Bahía de la Paz, hasta el Malecón de la Paz. Si vemos algunos delfines, alguna ballena o alguna orca, pues por ahí nos vamos a parar, pero vámonos. Feels overwhelming.
de regreso a La Paz. El tour se ha terminado. Gracias. Bueno, amigos, pues así terminamos el recorrido del día de hoy. La verdad que el tour estuvo el día de hoy muy agradable, muy divertido. Las guías, el capitán, las guías, las biólogas marinas, muy atentas, la verdad, pusieron el ambiente. Me gustó, está padrísimo para que lo reserven, amigos. Ya vieron todo lo que es el recorrido. Entonces, aquí les voy a poner los teléfonos para que vivan esta increíble experiencia. La hicimos para que vean cómo es la experiencia aquí con nosotros, en Explorando con Sergio Vázquez. Entonces ya saben, reserven y ya, y váyanse a pasear y disfruten de la vida. Traigan a toda su familia, a todos sus amigos, además hagan grupitos así, esos, así todos los tíos, primos. Vámonos todos con Explorando con Sergio Vázquez y vámonos a la isla. Bueno, amigos, pues yo soy Sergio Vázquez, como ven, y nos vemos en el siguiente video. Bye. Gonna get it right.